three lands of Middle-earth fell to the power of the Ring. But the power of the Ring could not be undone. Faded, that Isildur, son of the king, took up his father's sword. Muy buenas a todos, aquí es Gratos en más BBB Cosplay. Y vamos a hacer esta vez en vez de duelos, invasiones. Con el señor Oscuro Sauron. A ver qué tal se dan. Vamos a comprobar. Llevamos una build normalilla, no es ultra fuerte, pero tampoco es ultra débil. Estás jodido, tío. Estás pero que muy jodido. No te voy a atacar, tranquilo. Hey, ¿qué tal? Hasta luego. Pues, lo que pasa, tío, oye, estoy invadiendo. En fin. Cuando invado pasan cosas también extrañas. Me pasa como a Pelotov. Pussy. A ver, Pussy, ¿dónde puedes estar tú, hijo? ¿Dónde puedes estar? Vale, estás por ahí. Así que... que bajaditas de frames. No te voy a atacar. No te voy a atacar. Tranquilo. ¿Quieres jugar o no? Tengo bajaditas de frames. Sí, vale. Ok. Me parece correcto. Toma, yo también sé. Vale, tienes un poquito de lag. Pues nada. El lag se quita a golpes. Espérate, pilla.
Toma. No. Hala. Majete. Que te vaya bonito. Hola, centinela flexible. Vale, pues, segunda invasión resuelta bastante con éxito. Está muy chulo, tío. Está muy chulo este cosplay. Es que se parece un huevo. Parece un huevo a Sauron. Ultimate Sunbro. Ok. Estarás por aquí, por aquí, por aquí. Vale, están los perros vivos. Entonces estás por el comienzo. Vale, estos dos siguen vivos. Vivo, vivo. Si no estás al principio, me piro, tío. Lo siento. Dragón contra Sauron. Yeah. Vale, vamos. Ya está, solamente quería eso. ¿Por qué no me ha dado? Vamos a tener un rival correoso. No puedo con estas armas tan cerca. Uf, me la he jugado bastante ahí. Por si acaso. Vale, buen combate. Uf, por los pelos. Había que acercarse mucho. ¡Epa! Y uf, quitaba bastante, bastante esos toques. Aparte que los toques dejan muy, muy clavados a la peña. Venga, siguiente invasión. A ver qué tal. Egome. Vale, estás por ahí entonces, ¿no? Estás cerquita de mí. No, está debajo, así que... Puf, a ver. ¡Texturazas! Vale, por aquí no hay nada. Genial. Vale, si esto está roto... Quita en medio. Por favor. Hola. Aquí estamos de paseo, ¿no? Bueno, por si acaso.
Vale, que te vaya bonito. Gente que no está jugando, que se espera así, pues mira, tampoco me voy a cebar con ellos. Great, 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 great. A ver, mundo de Croque. Croc, no Croc. Vale. ¿Estarás por aquí? Sí, estás por ahí. Y tanto que estás. Deja en paz al chaval, ya me encargo yo. Cambio de turno. Creo que... Croc, perdón, perdón, perdón. Where are you? My friend. Vale. Vale, ya está. Esto es un lago. Dios, qué mal. Vamos, me puedes stunlockear cuando quieras. Si me enganchas una, me enganchas dos. Me voy a arriesgar una cosa, ¿eh? Que conste. Mierda, 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 el botón del parry es el otro. Ah, oh, manco, es gratos. Vale. Venga, tío. Qué aburrido eres. Vale, ya estás. ¡Ay! Hasta luego, tío. Me quería ir de tu mundo, pero bueno. En fin. Pues nada, es lo que hay. Hay que ser cerdo, tío. Si la cuestión es ganar. Hay que ser cerdo, da igual lo que seas. Le he dejado un toque de vida, le podría haber matado tranquilamente. No controlo los parries aquí, tío. En fin, espero encontrarme de nuevo contigo, tío. Venga. Ahora encontrar a este. Vale, estás ahí, espadón de humo. Y por si acaso... Qué lento es el backstab de esta cosa.
En fin, esto es lo que hay, cobardes. Venga, vuelve, intenta curarte ahora. En fin. La verdad que le hubiese dejado escapar al tío. Pero me ha tocado los huevos el de la Murakumo. Ay, ahora no se encuentran mundos. ¿Really? Tarkus. Y estás por aquí cerquita, ¿verdad? Bueno, tienes de Tarkus lo que yo tengo de... llevas mi cosplay, tío. Muy buenas. ¿Qué pasa? No quiero que uses estos, maldita sea. Vale, ya está. Dos de daño, dos golpes gratuitos para que no se cure. Buena, 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 muy buena. Me tienes, compañero. Muy buen combate. Tuche. Me ha destrozado la guadaña. Gran combate. ¿Ves? Estos son los combates que de verdad prefiero perder. De verdad, sinceramente, me alegran hasta perderlos. Porque he peleado peor y... ¡Ole! Me alegra, sinceramente. No me digas que tengo que tocar el dragón. Vale, venga. Bueno, y este va a ser el último. A ver si conseguimos acabar con una victoria. Titori, los perritos. A ver, ¿por dónde puedes estar? Vale, al principio. Esta build es, va, es, a ver, ¿cómo lo puedo describir? Tiene una defensa media, tirando alta por la armadura de Raime, y porque llevo cosas del Guardián Draco. La maza es un arma bastante mediocre. Es muy lenta, hace bastante daño y estunloquea con facilidad, pero no es una espada del Guardián Draco. Bien, bien, bien. Buen combate, compañero. Bueno, y espero que os haya gustado.
¿Se podrá sobrevivir? Hostia, sí. Bueno, y hasta aquí las invasiones con Sauron, el Señor Oscuro. Espero que os haya gustado. A mí me han encantado tanto las peleas como las invasiones. Estaba ya harto de los centinelas. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, sed felices y hasta la próxima.